Hoy vamos a aprender a trabajar cómo elaborar este ramo. Podemos diseñarlos para hacer manteles, servilletas, en cojines, en fin, para infinidades de diseños en los bordados. Estaré explicando en esta mostacilla, muy fácil de conseguir, también le dicen Shakira. Es así de pequeñita. Estos son los materiales. Estaremos ocupando mostacilla pequeña de este color verde. Aquí tengo el diseño del ramo, el que estaré indicando, tijera, lápiz, hilo blanco, una aguja mostacillera, en mi caso es número 10, la que me facilita para pasar las mostacillas, el hilo blanco, y estaré indicando en este pedazo de tela. Estaremos ubicando sobre la aguja el hilo, estaré ubicando de 2 hebras. Haremos una línea aquí. Ese es el espacio donde vamos a estar ubicando la parte del tallo. Ya teniendo ubicado la parte del hilo, un nudito. Ahora vamos a pasar por la parte de abajo y sacamos aquí. Justo ahí haremos un remate. 1, 2. Ahí le hacemos el remate. Vamos a estar bordando de esta manera que me quede así como acostado. Pasamos sobre la aguja 4 mostacillas. 2, 3, 4. Aquí ya tengo los 4. Ahora bajamos. Si ustedes aprecian, ahí están los 4. Cojo un poquito, ella me tiene que quedar de esta manera. Ahí paso y saco en toda la línea. De nuevo, otros 4. Bajamos. Cogemos aquí enseguida y sacamos aquí. Tenemos que ir por la parte de la línea. Por toda la línea voy sacando, es donde voy pasando la aguja con el hilo. Uno, dos, tres, cuatro. Bajamos.
Así queda entonces en este color verde. Ahora quiero indicarles con este otro material que tengo aquí, es en negritos, es de este tamaño. A este le dicen perlas de arroz, son así alargadas. Si no logramos conseguir canutillos, podemos ubicar de este también, que queda muy bonito al momento de bordar. Entonces le voy a explicar con ese también cómo vamos a hacer. Estaremos dibujando también una línea pequeña, como para que más o menos tengan la idea. Así como se trabajó en este, se trabaja aquí con este. A estos también le dicen perlas alargadas, o si no, perlas en forma de arroz. Pueden hacer en el tono de su preferencia para decorar en miles de decoración, en la ropa, para hacer tallos, en los manteles. Vamos a empezar de igual modo, hacemos un nudo acá al extremo, pasamos por debajo, de la misma manera rematamos un poquito aquí arriba. Y a este les estaré explicando de esta forma. Primero estaremos utilizando una mostacilla negra. Pasamos uno de estos. Y pasamos otra mostacilla. ¿Qué me queda de esta manera? Una mostacilla, una perlita alargada y otra mostacilla. Bajamos cogemos aquí, así como hice la otra, es lo mismo. Saco otra vez de la misma manera, una mostacilla, una perlita alargada, otra mostacilla. Entonces quedan tres. Bajamos. Y cojo de la misma manera. Otra vez, uno. Una perlita alargada y otra mostacilla. Bajamos, me queda así. Supongamos que yo no quiero ubicar estas mostacillas a los lados, que solamente quiero las perlas alargadas, entonces me queda de esta manera. Si yo no quiero ubicar estas mostacillas, solamente ubico las perlas. Lo mismo hago en la forma de acostadita hacia el lado. Que me quede así de ladito. Si ven la diferencia con la mostacilla y sin la mostacilla. Sin la mostacilla, con la mostacilla, y acá el cordón en verde. Podemos ubicar también en verde y quedaría de esta manera estas perlitas alargadas que se parecen a arroz.
En este material viene en varios colores. En el momento estoy indicando con los tonos que tengo en casa, ¿ok? Como siempre les explico en cada video, cada uno hace a su diseño, a su creatividad, a su gusto y el color deseado. Espero les haya gustado estas ideas que aquí les dejo. Así podemos decorar lo que nosotros queramos en los tallos de las flores y queda de esta forma. Hemos llegado al final. Espero les haya gustado este diseño de ramos para hacer en las flores y para decorar a nuestros manteles o en una carpeta que tú quieras hacer. Aquí les enseño, mire cómo se ven los tallos ya realizado en la parte de la tela. Así es como da el resultado. Estaremos viendo en un siguiente video.